Cartago Digital se complace en presentar a la profesora Iliana Cubero. Doña Iliana, buenas noches. Buenas noches. Doña Iliana, ¿cuál es su sentido al estar usted en esta exposición presentando sus obras? Bueno, para mí es un honor, un placer, una alegría de poder compartir con tantos artistas en quinto Salón Anual 2019 de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales. Es un placer. Doña Iliana, vemos aquí atrás, usted es artista visual, dos de sus obras. ¿Nos puede comentar sobre ellas, doña Iliana? Sí, bueno, según el tema de la asociación de este año, Epicentro es una manera de poder expresar un movimiento que es constante y que está en su máximo esplendor para lo que es el arte costarricense. Profesora, una invitación al público costarricense que se dé la vueltita por acá al Museo de Cartago a que vean sus obras o admiren sus obras. Sí, claro, invitamos a todas las personas que nos quieran acompañar todo este mes de junio que va a estar la exposición y que puedan venir a disfrutar del arte costarricense. Profesora, usted me contaba que también es profesora de artes plásticas y la secretaria de la asociación, ¿verdad? Entonces, ¿tienen pautadas más exposiciones para este fin, para lo que resta del año? Sí, bueno, ahorita estoy exponiendo aquí, estoy exponiendo en el Hotel Marriott, en Casa Conde, estoy exponiendo próximamente en Polonia, si Dios lo permite, y en Ecuador. Qué bien, profesora, felicidades. Profesora, una última pregunta o un consejo para las personas que deseen incursionar en el arte, sea cual fuera la rama. Bueno, que todos tenemos el arte en nuestras venas, en nuestro corazón, y que todos podemos participar de eventos como estos. Hay mucho talento costarricense en los jóvenes, en los niños, y que se pongan nada más con el deseo de poder aprender. Exactamente. Muchísimas gracias, profesora Iliana Cubero. TV Cartago Digital se complació en presentar al artista visual Iliana Cubero. Gracias, buenas noches.